Los lenguajes del arte son fundamentales en la experiencia educativa. Nosotros hablamos de que el maestro, junto con el niño, está en una continua construcción de conocimiento. Y esta construcción realmente se va desarrollando en la medida que vamos manipulando y transformando medios y materiales. Esto porque el niño va a expresar. Miren, aquí quiero referirme a ese principio fundamental de la filosofía educativa de Reggio Emilia, y es los 100 lenguajes, esas 100 maneras de aprender, esas 100 maneras de expresarme y de comunicarme. Los lenguajes del arte a nosotros nos regalan códigos, a nosotros nos regalan como un abecedario que va dándole al niño una riqueza de opciones para que él se exprese y se comunique cuando juega, cuando explora, cuando investiga. Cuando el niño está inmerso en esas estrategias de aprendizaje, empiezan a aparecer hipótesis, empiezan a aparecer teorías, conceptos, preguntas, que van a buscar múltiples y diversas respuestas. El niño entonces, a través de estos lenguajes, va a conocer, va a analizar, va a interpretar, va a evocar, va a representar, va a materializar. Ahora, ¿materializar cómo? Para ello, nosotros entonces hablamos de la plástica, hablamos del lenguaje sonoro, hablamos del lenguaje escénico, hablamos del lenguaje literario y hablamos del lenguaje audiovisual. Por eso es que nosotros entonces encontramos en la experiencia educativa áreas sensoriales. Y por eso es que el lenguaje del arte es un eje transversal dentro del componente de estrategias de aprendizaje. Porque miren, en la medida que nosotros jugamos, exploramos, investigamos con los niños, siempre vamos a tener múltiples manifestaciones que tienen que ver con esos diferentes lenguajes del arte, que a su vez nos van a entregar múltiples medios y materiales que tienen que ver con la plástica, con lo sonoro, con lo literario, con lo audiovisual. También vamos a encontrar muchos diferentes contenidos, significados, cosas que a nosotros nos van a ampliar todo lo que tiene que ver con los lenguajes del arte en el libro de la cartografía curricular, que precisamente se llama El arte como herramienta de aprendizaje. Thank you.